No se le escucha, Lisen. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí, por favor? Buenos días, profe. Sí, se lo escucha. Ahí se lo escucha. Buenos días, Lisa. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Parece que hemos tenido algunas fallas técnicas por acá, ¿no? Porque se me hacía extraño y decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me podían escuchar, no? Bueno, chicos, esperando pues que se encuentren muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización india, ¿no? Que también fue una cultura de la antigüedad que tuvo bastantes aportaciones a nuestra sociedad, ¿sí? Muy bien, no se olviden, por favor, en este caso, de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro portafolio, no se olvide por favor de tener los documentos, las pensiones al día para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, me regalan un segundito, ya les voy a compartir pantalla, por favor. Excelente. Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de la civilización india, ¿no? Es una de las grandes culturas de la antigüedad que prácticamente dieron aportaciones dentro del ambiente económico, político, social, cultural y sobre todo también por la extensión de su territorio como tal, ¿no? Que prácticamente es considerado como una de las más grandes, de igual manera con la cultura china y con los egipcios, ¿no? Muy bien, la civilización india. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Me regalan un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita?
Rosaura Guerrero, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Lisen, buenos días. Muy buenos días, por favor. La civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existe en la cultura del Valle del Indio. Tiene su inicio hacia 8600 antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provengo de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Prácticamente la cultura india netamente tuvo su origen en el Valle del Indo, ¿no? Hacia los 6000 años antes de Cristo, ¿sí? Obviamente, pues aquí podemos detallar una de las imágenes representativas de esta cultura, ¿no? ¿Cómo se llamará esta obra de arquitectura? El Taj Mahal. Excelente, muy bien, Diez, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué características podemos encontrar en esta obra de arquitectura? Tiene pilares en forma de... tiene una forma de un castillo. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos visualizar? Que ahí es como, dicen como los tipos mezquitas que es para orar, creo es. Ya, muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, acá podemos encontrar lo que son las columnas como tal, ¿no? A su vez, también podemos encontrar lo que son las cúpulas, ¿sí? Muy bien, aquí encontramos lo que son los arcos de herradura, ¿sí? Y obviamente también podemos encontrar la imagen directamente de una pileta al frente del Taj Mahal, ¿no? Que en su momento también fue considerado, pues, como una de las maravillas del mundo, ¿no? Bien, ahora, si nosotros recordamos un poquito, por favor, aquí directamente podemos determinar que el punto de origen de la civilización india fue el Valle del Indo, ¿no? Que prácticamente fue un territorio en donde esta cultura apareció y floreció, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente la ubicación, por favor, ¿sí? Ubicación, ¿me ayuda en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz, por favor. Ubicación. Señor Samuel, ¿no? Listo, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Luis León, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Luis. Excelente. Ubicación, por favor. Ubicación. La civilización hindú surgió alrededor del año 3300 a.C. y 1300 a.C. Se ubican en los pueblos Arapakpa y Morejón, Daro. Las primeras poblaciones de las que se dividieron el resto de los pueblos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí directamente podemos destacar los pueblos principales, ¿no? Harappa y Mohenjo-daro. Aquí directamente tenemos una ubicación en donde prácticamente está la ubicación de la civilización india, ¿no? Aquí contamos directamente como el imperio de los Chandragupta, sí, de un color rojito, lo tenemos de este lado de aquí. Hablamos directamente de la conquista de Samudra. Sí, lo tenemos de este lado de acá, muy bien. Y hablamos directamente la conquista de Chandragupta II, ¿no? Si bien es cierto, los tributos directamente en base a algunas formas de gobierno de los Gupta, nos encontramos directamente acá, ¿sí? Netamente aquí tenemos dentro de estos territorios el inicio, ¿sí?, de la civilización india, ¿no? En que prácticamente se dieron entre estas dos pueblitos y obviamente lograron tener una gran extensión territorial.
¿no? Bueno, aquí encontramos territorio directamente de los Bacatanas, de los Kadambas, de los Malabas, ayudamos también de los Yauyemas, ¿sí? Hablamos directamente de Nepala, Dabacara, Samatada. Entonces, miren, prácticamente de un territorio que fue bastante pequeñito, logró tener un gran crecimiento, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de la organización social de los indios como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que estaban bien caracterizados y bien determinados, ¿no? La organización, yo le voy a dar lectura, por favor. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en cuatro castas que eran las más importantes. Los brahmanes. Estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Era una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo, ¿no? Y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los kshatriyas. Estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además de estos mismos, se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios, para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Los vaishyas. Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, las cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno, ¿no? Los shudras, estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio, ¿no? Y servidores de las demás castas. Eran gente trabajadora y principalmente era una de las castas creadas de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos, ¿no? Una especie de esclavos. Miren, prácticamente acá tenemos lo que es una imagen de cómo estaba la organización social de la civilización hindú bien determinada, ¿no? Los brahmanes directamente compuesta por los sacerdotes, los kshatriyas directamente los guerreros sacerdotes, aquí podemos hablar de los vaishyas, ¿no? Directamente integrado por artesanos, mercaderes, los shudras directamente con los esclavos y los parias, en este caso, que era el grupo más excluyente de su sociedad, ¿no? Recordemos que la sociedad hindú, en este caso, estaba bien determinada por castas sociales, ¿no? Y por ende, ninguna casta podía, pues, ingresar a la otra, o sea, todos estaban bien determinados como tal, ¿no? Y el último, pues, en este caso estaban los parias, que prácticamente eran personas que eran considerados prisioneros de guerra o que tal vez eran expulsados de otras castas y se conocía que ellos eran la parte impura de su sociedad como tal, ¿no? Ahora, la organización política de la India. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita, el señor Galo Remache, por favor. Organización política de India. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos, que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia y los monarcas. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. La organización política estaba bien, en este caso, establecida por las castas sociales, ¿no? Y obviamente la forma de gobierno estaba establecida por una monarquía como tal, es decir, prácticamente que los reyes se dividían en diferentes territorios, ¿no? Y eventualmente las formas de política siempre estaban establecidas por los brahmanes como tal, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, estaban lo que se conocían como las normativas, las leyes y sobre todo las normativas, en este caso, que eran impuestas
por los reyes, ¿no? Si bien es cierto, la monarquía de ellos netamente estaba en base al trabajo de los comerciantes, de los agricultores como tal, de tal manera que la sociedad de élite de los indios prácticamente estaba bien establecida y obviamente con los mejores recursos de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la religión. La religión, me ayuda por favor la señorita Vilma Pineda, por favor. Religión. Religión. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Estas ramas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formando parte importante en la adoración de millones de personas. Bajamos, por favor. Hinduismo. El hinduismo está basado en la importancia de la conducta y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. Esta forma de religión cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la anterior. Budismo. Tiene que ver principalmente con la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar, para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce como las cuatro nobles verdades. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la religión, en este caso de la India, prácticamente ellos tenían lo que son corrientes religiosas, ¿no? Hablando del hinduismo y del budismo, que prácticamente eran pensamientos en donde destallaban las características de los seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, la religión de ellos prácticamente estaba destinada a la conducta moral de las personas, ¿no? Por ejemplo, dentro del hinduismo se habla directamente del karma. ¿Qué será el karma? Que todo lo malo que nosotros hacemos después se nos va a regresar igual. Excelente, muy bien. ¿Hemos escuchado alguna vez la ley del talión? Sí, dicen ojo sí. Por ojo, diente por diente. Sí. Excelente. Entonces, es una normativa de conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, como ustedes lo mencionan, ¿no? Si tenemos una buena actitud, hemos sido buenas personas con las demás, obviamente esa buena actitud, esas buenas obras van a volver hacia nosotros, ¿no? Pero si nosotros tuvimos una mala actitud, nos hemos comportado mal, esas malas acciones de igual manera van a regresar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será verdad que existe el karma? Sí, yo creo que sí. O sea, puede ser, no creo que sea tampoco sea algo tan real, ¿no? Que en algunas ocasiones puede darse, pero en otras no. Es una ley natural. Ya, puede ser, excelente, muy bien. Entonces, miren, dentro del hinduismo se establece eso, ¿no? Que una conducta de una persona siempre va a estar reflejada. Y el budismo, que prácticamente el máximo representante fue Buda. Buda mencionaba de que si nosotros nos desprendemos de todos los bienes materiales, vamos a encontrar la felicidad y la iluminación del alma como tal, ¿no? Y que obviamente establecía de que primero es estudiar dentro, en este caso, las características importantes de los seres humanos, hay que tener aquellos objetos, en este caso, que nos vuelven inherentes a nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de algunos dioses hindúes más representativos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Patricia Castillo. ¿Estamos ahí? Sí, dicen, dígame. Por favor, ayúdeme en la lectura. Dioses hindúes. Ya. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter, se adora a distintos dioses y se lleva un estilo de vida diferente. Pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Brahma,
Este es considerado como el dios creador del nuevo universo y forma parte de la Trinidad Trimurti, junto a Vishnu y Shiva. Es el esposo de la diosa del conocimiento Saraswati y también de Savitri, que es la hija del dios del sol. Este dios se representa con cuatro cabezas, cuatro caras y cuatro brazos, donde cada boca recita uno de los cuatro Vedas. Vishnu es el dios principal del Vishnuismo, donde se representa como el creador, preservador y destructor, pero este luego dio origen al dios Brahma y Shiva. Se crea que habita en un paraíso que está conformado por piedras preciosas y oro, llamado Vaikuntha. Shiva tiene el papel del dios destructor en la Trimurti, pero es considerado el dios principal en el Shivaísmo. Se le representa como un dios asceta que habita en el monte Kailash, pero al mismo tiempo se le representa como un esposo dueño de la familia conformado por su esposa Parvati y sus hijos Ganesha y Kartikeya. Roma representa uno de los dioses más importantes y venerados de la India, al cual se le da la figura de un joven de piel azul y con un moño en la cabeza, característico de los aztecas, aztecas. Además es portador de un arco y una flecha con lo que promete proteger. Indra, este se consideraba uno de los dioses más importantes antes de que llegara el hinduismo. Él es el dios de la guerra, el rayo, el cielo visible, la tormenta y la atmósfera, por lo que se le representa con una espada con ondulaciones. En el hinduismo llega a convertirse en un dios importante, el rey de todos los semidioses, solamente superado por la Trimurti. Agni es el dios del fuego, el cual se complace en los sacrificios y actúa como el mensajero de los demás dioses. Además, es un dios inmortal. Ya no alcanza a ver, Licen. Hasta ahí nada más. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias, 10. Ahora, dentro de los dioses más importantes, ¿no? Tenemos a Brahma, ¿sí? Que forma parte de la Trinidad que se le conoce, ¿no? Con Vishnu y Shiva. Como tal, Brahma, obviamente considerado el dios creador del universo, Vishnu directamente como el dios preservador y destructor, ¿no? Que obviamente siempre está con Brahma y Shiva. Shiva, que obviamente tiene el papel de dios destructor y obviamente pues está representado dentro de la imagen acá, ¿no? No sé si podemos observar. Bueno, aquí directamente ya les voy a colocar, por favor, otra imagen directamente de la Trinidad India, ¿no? Ya, vamos a ver, por favor. Viva. Ok. Bien, por ejemplo, acá nosotros podemos encontrar, ¿no? De la Trinidad, en este caso de los más representativos, ¿no? Aquí. Justamente en esta imagen de acá le voy a hacer un poquito más grandecito y lo vamos a observar a detalle, ¿no? Aquí directamente podemos encontrar a Vishnu. Shiva, ¿sí? Rama, Vishnu y Shiva, que son los más representativos dentro de la Trinidad hindú, ¿no? Justamente aquí directamente podemos hablar, ya vamos a ver un poquito más pequeñitos en esto, acerca de la Trinidad de ellos, ¿no? Vishnu, Rama, Vishnu y Shiva. Como tal, aquí podemos observar, ¿no? Cómo están representados bajo una flor. ¿Cómo se llama esta flor que en la cual están sentados ellos? La flor de loto. La flor de loto. Excelente, muy bien. Aquí podemos verificar sus manos, ¿no? Que tienen una representación.
¿sí? Aquí tenemos diferentes colores, e inclusive podemos ver los rostros, en este caso que está caracterizado cada, ¿no? Aquí tenemos directamente su color de piel, los materiales, en este caso hablando de los recursos implementados dentro de sus formas de vestir, los materiales preciosos, las armas, en este caso que cada uno de ellos resalta, ¿no? Y esto es conocido como la Santa Trinidad, en este caso de la civilización india, en tanto de la religión como tal, ¿no? Aquí directamente también podemos destacar a Brahma, que está con un libro, un rosario, el recipiente y la flor de loto. Aquí podemos encontrar a Vishnu, que está representado con la caracola, la flor de loto y la maceta de oro. Y aquí tenemos a Shiva, representado con un tridente, un tambor y un toro blanco como tal, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, directamente la religión de ellos, pues, era politeísta, ¿no? Adoraban, pues, a diferentes dioses. Ahora, poquito acerca de las obras compañera de compañera Patricia Castillo, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Sí, dígame, ¿qué sucedió? No, Lisa, le estaba diciendo a la compañerita Castillo que por favor si puede apagar el micrófono, es que no se le escucha bien a usted, se escucha como interferencia. Ah, ya listo, muy bien, entonces no nos olvidemos, por favor, de colocar el audio en silencio, ¿no? Ahí, muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de las obras de arquitectura, ¿no? Una de las más principales, como ustedes lo mencionaban al inicio, es el Taj Mahal, ¿no? Esto fue creado directamente bajo el mandato del emperador musulmán Shah Jahan, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos pues la construcción, también se considera que él construyó esta obra arquitectónica en base a su amada esposa Mumtaz Mahal. Sí, entonces directamente nosotros podemos atribuir que es una decoración bastante llamativa, tiene directamente lo que son columnas, tiene lo que son bóvedas y sobre todo también destacan la utilización directamente de las piletas como tal, ¿no? Y que en su momento también era considerada una de las obras más importantes dentro de la humanidad. Hablamos también del Hammam Asij, ¿sí? Si bien es cierto, pues aquí tenemos una representación directa de una de las mezquitas más impresionantes del mundo, ¿no? Aquí tenemos lo que son dos columnas, aquí tenemos directamente lo que es su entrada, sí, aquí tenemos lo que son las cúpulas y aquí tenemos lo que son las herraduras, los arcos de herraduras, ¿no? Y obviamente, pues, es una de las más representativas de los musulmanes también, ¿no? El Fuente Amber, que prácticamente es un pequeño palacio en donde prácticamente fue construido en el siglo XIV, ¿no? Aquí podemos encontrar los muros, paredes y obviamente, pues, encontramos en este caso la elaboración dentro de un sitio bastante difícil de ir, ¿verdad? Vamos a hablar también del Qutb Minar, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí directamente podemos destacar que es un alminar bastante grande, por decirlo, es el más grande de todo el mundo y obviamente es el más representativo de la arquitectura islámica también, ¿no? Recordemos una situación importante acá. De la India prácticamente se tomaron algunas obras arquitectónicas y se fortalecieron dentro de la arquitectura islámica también, ¿no? Una de las más representativas como tal. Ahora vamos a revisar un poquito, por favor, acerca de la economía que prácticamente estaba basada en el cultivo de la cebada, del trigo, ¿no? Y hablando de, en este caso de vegetales como las legumbres, los melones, los dátiles también, ¿no? Si bien es cierto, estos productos prácticamente eran encontrados o eran trabajados cerca de los ríos importantes como el río Ganges, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos encontrar a una gran variedad de animales de carga, hablando directamente del elefante, del camello, del asno, del buey y del búfalo, ¿no? Y también lograron en este caso trabajar en diferentes telas, en el caso de la lana, en el caso de trabajar directamente del algodón, ¿sí? Obviamente crear en las prendas de vestir, ¿no? Si bien es cierto, pues, aquí también podemos detallar que los animales para ellos son bastante sagrados, ¿no? En el caso de los animales como la vaca, ellos presentan lo que son bastante respeto hacia ellos, ¿no? Muy bien, aquí también podemos hablar un poquito de la metalurgia, trabajaban directamente en materiales como el oro, la plata, marfiles y piedras preciosas, ¿no? Y obviamente también podemos mencionar que ellos también comenzaron la exportación de productos metálicos, ¿no? Y obviamente de minerales con gran valor. Si bien es cierto, aquí tenemos una imagen de cómo las personas directamente trabajaban en la agricultura, ¿no? Aquí podemos ver inclusive sus formas de vestir,
podemos observar en este caso que están tomando en cuenta todos estos productos y obviamente aprovechándose de la naturaleza como tal, ¿no? Muy bien, ahora sí, por favor, vamos a estudiar un poquito acerca de los grandes aportes, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis Ayala, por favor, ¿estamos ahí? Luis Ayala Casanova, ¿no? Nos encontramos, excelente. Sí, licenciado. Sí, por favor, ayúdeme, aportaciones. Grandes aportaciones. La civilización hindú... India dejó un legado importante en ámbitos de arte, ciencia y disciplinas que actualmente se utilizan en otras sociedades. Podemos mencionar matemáticas. Los hindúes, no puedo ver, licenciado, está borroso. ¿Me confirma ahí, por favor? Tal vez le hago un poquito más grande ahí. Sí, ahí. Los hindúes fueron los que iniciaron las ciencias matemáticas, elaborando un sistema decimal que se conserva hasta nuestros días. Además de la creación del número cero, junto a los mayas, también los hindúes desarrollaron la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro, mejor conocido como el número pi. Es muy probable que los hindúes hayan contribuido a la creación de abaco, ya que este se originó en el continente asiático. Arquitectura. El arte de la arquitectura de los hindúes es una de las obras maestras de la humanidad, ya que realizan el urbanismo y la extravagancia de los emperadores que las construyeron. Esta arquitectura es realizada con ladrillos de adobe, la cual se encuentra hasta en su fachada, logrando crear edificios enormes para la época en que fueron construidos. Además, se puede ver el uso de geometría en sus formas, lo cual se combina con una arquitectura de gran magnitud, vistosa para cualquier persona que visite esta región. Muchas de estas técnicas y materiales se han utilizado por arquitecturas modernas gracias a los hindúes. Excelente, muy bien, hasta ahí nada más, muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de las aportaciones, ¿no? En matemática podemos establecer que utilizaron el número cero. Generalmente, ¿para qué utilizamos el número cero? Cuando utilizamos los decimales, dicen así, supóngase cero, coma, tal, número, así. Ya, muy bien. ¿Qué representa el cero? Como un punto centro también, como un punto centro. Ya, muy bien. ¿Qué representa el cero? El cero es un número neutro también. Ya, muy bien. Un número que en este caso no tiene una cantidad, ¿sí? Excelente. Y obviamente en matemáticas también establecieron lo que es el estudio como el diámetro y la circunferencia y establecieron pues el número pi. El número pi, ¿cuánto es el valor del número pi? No es Lisen 3.14, no me acuerdo. Excelente, muy bien, 10, 3.14. Entonces, miren, para aquella época ellos lograron establecer lo que era tanto el valor del pi como la circunferencia, el diámetro y la utilización del número cero, ¿no? En la arquitectura, obviamente, pues, esas obras maestras, hablando directamente del Taj Mahal, hablando directamente de la decoración, del detalle, de la utilización de materiales preciosos dentro de sus fachadas, dentro de las columnas, y obviamente con la finalidad, en este caso, de establecer lo que eran las posturas religiosas. Una, las posturas religiosas, y otra, directamente, los sitios en donde los reyes, los monarcas, de los cargos más altos, obviamente, pues, solían vivir ahí, ¿no? Medicina. En la medicina, directamente, podemos hablar del método de esterilización. ¿Para qué sirve este método? Se puede decir para no tener
O sea, ¿en qué estamos hablando, Licen? ¿De las personas o de los animalitos? Porque la esterilización en los animalitos es para que ya no puedan tener hijos. Claro, en ese caso, en las personas. Creo que lo mismo, Licen. Excelente, muy bien, lo mismo. Si bien es cierto, pues, este método que es utilizado al día de hoy en nuestra sociedad viene de las enseñanzas directamente de los hindúes como tal, ¿no? Ellos también dieron paso al uso de la utilización de drogas para calmar dolores a algunos enfermos, ¿no? Aquí también podemos verificar que ellos también curaban lo que eran picaduras de serpientes, elaborando medicamentos a base de hierbas como tal, ¿no? Si bien es cierto, a ellos también se les atribuye el trabajo directamente en cirugías, ¿sí? También se logra destacar que ellos también lograban realizar suturas intestinales, ¿no? Que si bien es cierto, para aquel entonces realmente era muy avanzado. Entonces, miren, chicos, prácticamente la mayoría de estas aportaciones siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente, pues, el método de esterilización, obviamente, lo podemos hacer en nuestras mascotas y eventualmente con la finalidad de cuidar y, obviamente, pues, de no aumentar directamente algunas crías, ¿no? Y esos son métodos, en este caso, que son utilizados netamente en personas también en algunos países en el mundo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en la pintura directamente logramos detallar lo que son colores representativos, todos directamente interpretando lo que es una forma directamente con su mano y obviamente cada uno de ellos, en este caso, con su vestimenta como tal, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ¿sí? Al finalizar la clase yo les voy a compartir lo que es un pequeño enlace en donde vamos a realizar lo que es una lección. Hasta el día viernes de la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen.